primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta. Elías
viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Señor, aleluya, Jesucristo nunca cambiará, así como lo logró allá, lo mismo hace aquí. Gloria al Señor. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel, y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel, y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el aquí, Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió, y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en su, así como lo voy allá.
poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí, así. Así como el pobre vaya, lo mismo hacia ti. Jesucristo nunca cambiará su palabra, es verdad. Y el mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón caminemos en su luz, así como lo vaya. Porque grande es Jehová.
abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de este hubo un plan que nos irá contra el pueblo de Israel. Hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escenar y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo. El acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el yo oí, mas no entendí,
y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. No entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas
y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar a cada uno de ustedes. Confirmen si me escuchan. Amén, hermano, prosiga. Ya, listo, gracias.
Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con una oración para empezar el compañerismo? Sí, Señor, amén, amén. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde que Dios nos permite estar aún en esta tierra. Gracias, Padre Celestial, por esta nueva oportunidad, por el privilegio que tú, Señor, nos has permitido acudir ante tu presencia a través de tu palabra, Señor. Allá en cuando estuvo Noé, Padre amado, había un mensaje, Señor, y el mundo estaba como ahora, así dice la Biblia, como fue en los días de Noé, así será en la segunda venida. Oh, Padre amado, entonces allá ellos pocos fueron los que captaron este mensaje, Señor, de la hora, y 8 almas fueron salvas. Aquí lo mismo, oh, Padre amado, al acudir en esta tarde a través de la lectura de tu palabra, hacer un compañerismo, estamos integrándonos a tu palabra santa y verdadera, oh Padre. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, porque tu palabra es poderosa, que nos da fuerza, valor y mucha gozo y paz y alegría, Señor. Te lo pedimos, Padre, que nos unjas con tu Santo Espíritu y que al leer tu mensaje, Señor, entendamos como está escrito, Padre. Abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Padre. Tú mandaste un mensaje de la hora, un mensaje grandioso, Señor, de Apocalipsis 10:7. Por eso es que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Y este mensaje no será organizado, llegará a un fin, Señor, a tu gloria, a eternidad, oh Padre. Te pedimos que tú nos guíes en esta tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo. Vamos a lecturar. Sobre la parábola de los talentos. En el párrafo 14 de Mateo 25. 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y él, que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de entra en el gozo de tu señor. Párrafo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarles, pues, el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrás más al que no tiene. Aunque lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil echarle en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Amén, hermanos. Continuamos con el mensaje. Muéstranos el Padre, predicado en Zurich, Switzerland, 25 de junio de 1955, por el hermano William Mario Branham. Perdón, hermanos. Continuamos con el mensaje a Abraham, predicado en Zurich, Switzerland, el 24 de junio de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 1 al 7. Párrafo 1. Buenas noches, amigos. Me alegra estar nuevamente aquí en esta noche, solo un poco cansado. Acabo de terminar unos tremendos servicios antes de salir de los Estados Unidos. Así que cuando llegué a casa, voy a tomarme un descanso, si el Señor lo permite. Pero ciertamente estamos agradecidos de estar aquí en Suiza entre ustedes, gente apreciada. Creo que donde quiera que he viajado, nunca he visto gente más agradable como la que he conocido en Suiza. Eso es cierto. Hablo en serio. No tenía que decirlo, pero lo hago con el corazón. Esperamos que el Señor los bendiga poderosamente y espero ser una bendición para ustedes, como ustedes lo han sido para mí. Tal vez en algún momento del futuro, Dios mediante pueda regresar y estar con ustedes. Por más tiempo, dos noches más de servicio, supongo que debo irme. Párrafo 2. Así es como es normalmente cuando uno se acostumbra a la gente. Tiene que decir adiós. Pero espero que algún día todos hablemos un mismo idioma. No seamos jamás ancianos, sin enfermedad ni muerte. Nosotros nos encontraremos de nuevo. Y quiero una cita con cada uno de ustedes por 1000 años. Entonces tendremos suficiente tiempo. Este es el día cuando debemos trabajar mientras sea de día. La noche viene cuando ningún hombre podrá obrar. Ahora, hay muchas cartas aquí y estamos agradecidos que ustedes tengan esa fe en Dios por si alguien pudiera malentender esto. Y ahora, no es que nosotros tenemos algo que ponernos. Se trata de obediencia a la palabra de Dios. En casa tengo miles de testimonios de personas que han sido sanadas de esta manera. Dios ha honrado su palabra. Párrafo 3. Ahora vamos a orar por ellas. Y ruego que Dios los bendiga a todos. ¿Podrían inclinar sus rostros y orar conmigo? Dios también oirá la oración de ustedes. Párrafo 4. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Padre, que tu Espíritu venga sobre tu gente. Nos damos cuenta, mientras oramos por estos pañuelos, permite que tu Espíritu venga sobre nosotros. Nos damos cuenta que en nosotros, como hombres, no hay nada, es solo obedecer tu palabra. En la serpiente, en el asta, había virtud. No había virtud. Tampoco había virtud en el asta sobre la que estaba. Pero los que la miraban, vivían, porque se trataba de obediencia a la palabra de Dios. Oh Dios, creador de los cielos y tierra, que con esto pueda ser igual, que cuando sean llevados a los enfermos, que cada uno sea sanado. Si nosotros, tus siervos, hemos hallado gracia en tus ojos, permite que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 5. Los hemos estado reteniendo hasta tarde en las noches. No, yo entiendo. Anoche alguien le dijo a uno de mi equipo que mucha gente tenía que tomar un tren a las 9:30. Siento haberlos retenido tan tarde. No es mi intención hacerlo, pero se nos pasó el tiempo. Por favor, perdónenme. En Génesis 22, y comenzando en el versículo 7, leemos esta escritura. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo,
Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ahora el verso 24, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Párrafo 6. ¿Quién inclina su rostro nuevamente? Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra, Dador de todos los dones espirituales buenos, Autor de la vida eterna, envía tus bendiciones sobre tu palabra. Circuncida los labios que hablan y los corazones que escuchan, y que la simiente de Dios pueda caer esta noche en los corazones, que muchos crean en el Señor Jesús y que sean sanados de sus enfermedades, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entre paréntesis, ahora ustedes vigilen de que yo no me tarde mucho. Vigilen el tiempo por mí. Le dije a los organizadores allá atrás que vigilaran el tiempo por mí. Párrafo 7. Esta noche queremos hablar sobre Abraham nuevamente. Y me gustan mucho esos personajes bíblicos antiguos, porque todo el Antiguo Testamento fue una sombra del Nuevo Testamento. Todo lo que ustedes ven allá atrás hacia la cruz, ven allá atrás señalaba hacia la cruz, y todo desde entonces señala atrás a la cruz. Y entonces, en la cruz se consumió todo el plan de salvación y sanidad para los creyentes. Anoche dejamos a Abraham, donde había hecho él, visto la confirmación del pacto, cómo nos damos cuenta que Dios le había dado una promesa y a Abraham la creyó a pesar de que no le dio nada en ese momento, sino que le hizo la promesa. Así que usted tiene la promesa de algún día, de algún modo, ya lo tiene. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, en los párrafos del 8 al 16. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Abraham, predicado el 24 de junio de 1955. Párrafo 8. Si yo les preguntara, entre corchetes, el hermano Branham conversan con el intérprete. Y entre paréntesis, ¿tienen ustedes un árbol de robles aquí? ¿Árbol de robles aquí? Yes. Si ustedes me pidieran un árbol de roble y yo les diera una semilla, ya tienen un árbol de roble en la forma de una semilla. Por eso es que nosotros tratamos de predicar la palabra de la Biblia, porque esa es la promesa de Dios en forma de semilla. Jesús dijo que la palabra de Dios es la semilla, que un sembrador salió a sembrar. Cualquier promesa divina de Dios recibida en los corazones, sin mezclarla con incredulidad, producirá lo que ha prometido, porque es la promesa de Dios. Simplemente aférrese a ella como lo hizo Abraham, y él la hará realidad para ustedes. 9. Ahora, ustedes que están aquí sentados alrededor, en esas sillas y en esas camillas, Dios les ama. No importa lo que tenga, Dios, si es el Dios Todopoderoso, puede hacer todas las cosas. Y si no puede hacer todas las cosas, entonces no es Dios Todopoderoso. Yo no me pararía aquí y les hablaría a menos que supiera de qué estoy hablando. Fíjense, todas las noches se levanta alguien de una camilla o una silla de rueda, paralítico o con algún problema. Salen de aquí bien, los sordos oyen, los ciegos ven, señales del Dios viviente. Dios todavía está vivo. Dios nunca ha dejado la tierra. Algunas veces se lleva a su hombre, pero nunca su espíritu. Él se llevó a Elías y su espíritu vino sobre Eliseo. Centenares de años después vino sobre Juan el Bautista y está predicho que vendrá nuevamente en los últimos días. Dios lo prometió. 10. Ahora, el diablo se lleva a su hombre, pero el espíritu permanece aquí en otro. Jesús le dijo a los fariseos, porque no creían en él. Él no enseñaba su doctrina. Les dijo, vosotros
de vuestro padre el diablo sois. Dijo, ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Ven? El espíritu permanece aquí y la persona desaparece. Entonces, en la resurrección es el juicio. Ahora, Abraham fue el primero extranjero que se fue a una región extraña y habitó allí basado en la promesa de Dios. Pero se apartó de sus allegados del mundo y caminó solo con Dios para ser su amigo. 11. Anoche nos dimos cuenta cómo Dios confirmó el pacto y el hermoso cuadro que hay allí de lo que Él hizo al mostrar el Calvario. Cuando ofrecía a su propio hijo, luego lo encontramos apareciéndosele a Abraham nuevamente y diciéndole que él era el pecho fuerte. Entonces Abraham podía ser como un bebé para él y amamantar de él, recibir fuerzas, porque Abraham ya era anciano. Ya él tenía 100 años de edad y Sara 90. Eso sería como 50 o 40 años después de la menopausia. Él se había casado con ella cuando era una jovencita y él un joven. Y habían vivido como esposo y esposa todos esos años. Entonces pasó la menopausia. Pasaron unos 40 años y todavía ellos estaban creyendo en la promesa de Dios. Eso es maravilloso. 12. Esa es la clase de fe que todos nosotros queremos. No discutas sobre eso. La Biblia no es para que se le discuta. La Biblia es para que se le predique y se viva. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces crean la palabra. Y hoy, si nosotros no vivimos la vida cristiana, bueno, la gente puede decir que no somos cristianos. Pero si Cristo está en usted, Él vive la vida de Él en usted. Párrafo 13. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en un hombre, él, Cristo, vive su vida como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Porque así lo dijo. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él ha resucitado de los muertos y está aquí con el mismo poder que tuvo cuando estaba en la tierra. Está haciendo lo mismo. Está salvando a la misma clase de gente, sanando a la misma clase de enfermos y mostrando el mismo tipo de visiones. 14. Y acá en el Nuevo Testamento, cuando se dio comienzo a la iglesia, en su sermón a la iglesia, Pedro dijo que Dios había dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Dios ha prometido que las cosas que hizo Jesús serían hechas nuevamente en los últimos días, y estamos viviendo en ese día. Jesús no reclamó ser un gran sanador. Él le dio toda la gloria a Dios y dijo, yo nada puedo hacer de mí mismo, cuando fue cuestionado porque no sanaba a todos los enfermos. 15. Cuando él fue al estanque de Betesda, allí había millares de personas, cojos, paralíticos, tullidos y ciegos. Él pasó entre ellos hasta encontrar a un hombre acostado en una camilla. Él lo sanó y dejó al resto de los demás. Y eso está en San Juan capítulo 5, en el verso 19. Él es interrogado y dice, de cierto os digo, el hijo nada puede hacer de sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Eso hace el hijo juntamente. Cristo tenía fe perfecta en Dios, porque Jesús es solo el cuerpo y Dios estaba en él. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Párrafo 16. Ahora, Abraham, al recibir la promesa, el peregrino, después que Dios le confirmó la promesa, entonces lo encontramos a él ahora en el capítulo 18 de Génesis. Después que Lot se había separado de él,
Lot se había ido a Sodoma y Gomorra, un tipo muy hermoso de los creyentes tibios de hoy, que aman al mundo y las cosas del mundo. La Biblia dice, si amáis al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Así que Lot se fue con los descarriados, pero Abraham permaneció donde Dios lo había puesto porque él sabía que Dios le había prometido que heredaría todo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José, en los párrafos del 17 al 24. Amén, amén, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Abraham. Este mensaje fue predicado el día 24 de junio del año 1955. Para concluir con los párrafos siguientes de este mensaje. Párrafo 17. La tierra no era buena. Él probablemente el ganado estaba muy flaco, pero un día mientras Abraham estaba sentado debajo de la encina, levantó su mirada y parados frente a él estaban tres hombres, y uno de ellos era el mismo Dios Todopoderoso. Yo me pregunto, ¿por qué Dios se aparecería en esa forma hecho todo de polvo? Abraham lo invitó a pasar, fue y mató una ternera, cocinó la carne, buscó mantequilla y leche. Sara fue e hizo unas tortas y las sirvió delante de ellos y el Dios Todopoderoso comió como un hombre. ¿Se imaginan ustedes lo que hizo Dios allí? Él alargó su mano y tomó un puñado de átomos, un poco de petróleo. Entre corchetes del hermano Branham conversa con el intérprete. Entre paréntesis dice, petróleo, ustedes saben, aceites y demás. Y tomó luz cósmica de los que se compone el cuerpo humano. Juntó eso y habitó allí. Eso era una vista anticipada de lo que él sería, porque él fue manifestado en carne en Cristo Jesús. Párrafo 18. ¡Oh, él es maravilloso! Un día glorioso estos cuerpos nuestros regresarán al lugar de donde provinieron. Pero si nuestro espíritu está bien con Dios, en la resurrección cada cuerpo regresará nuevamente. El otro día me estaba peinando y mi esposa me dijo, Billy, estás perdiendo casi todo el cabello. Yo le dije, pero querida, no he perdido ninguno. Ella me preguntó, ¿y dónde están? Yo le respondí, ¿dónde estaban ellos antes de que yo los tuviera? Ahora me están esperando en la resurrección. Amén. Hubo un tiempo cuando ellos no existían. Luego hubo un tiempo en que existieron. Ahora hay un tiempo en que ya no están. Pero de acuerdo a la Biblia, habrá un tiempo cuando volverán a ser. Párrafo 19. El otro día me conseguí con un médico y le pregunté, doctor, ¿es cierto que cada vez que nosotros comemos aumentamos las células sanguíneas en nuestro cuerpo que nos hacen crecer? Él me respondió, eso es cierto. Yo entonces le dije, le haré una pregunta. Yo sigo comiendo el mismo tipo de alimentos que comía cuando tenía 16 años, pero cuando tenía 16 me comía los alimentos y crecía. Me ponía más fuerte y más grande, y ahora como los mismos alimentos, tal vez mejores y en mayor cantidad, y me pongo más viejo y débil todo el tiempo. Explíqueme eso, eso no es científico. Y este vaso tiene agua y usted le echa más y sí, se sigue llenando, pero ¿por qué será que cuando llega a un cierto punto y usted le sigue echando agua se va derramando? Porque Dios así lo dijo, eso es todo. Dios tiene una forma, es como esa flor. Nació, alcanza su madurez, luego comienza a marchitarse, pero regresará de nuevo. Párrafo 20. Ahora, cuando Dios le dijo a Abraham, allá como él se encontró con él en un cuerpo, él tuvo que lavarle el polvo de los pies. La Biblia declara que ese era Dios. Él, de espaldas a la tienda, preguntó, Abraham, ¿dónde está Sara? Dijo, está en la tienda. Él dijo, de acuerdo con el tiempo de la vida, como ocurre con las mujeres, te visitaré. Y Sara escuchó aquello y cuando lo oyó, se rió en su corazón, no en voz alta,
Dice la Biblia que él estaba de espaldas a la tienda donde estaba Sara y él mirando a Abraham dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Entienden lo que quiero decir? Dios conoce todas las cosas. Él sabe lo que usted es y sabe qué es lo que está mal con usted. Esa siempre ha sido una señal de Dios, ver las cosas previamente y predecirlas con anticipación. Fíjense en la mujer junto al pozo cuando Jesús le dijo que ella había tenido 5 maridos. Porque ella dijo, yo sé que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. Ella pensó que Él era un profeta, pero Él le dijo que era el Hijo de Dios. Y Él es el mismo hoy. Aquel de allá con Abraham era el Hijo de Dios. Él estaba en un cuerpo. Oh, espero que lo entiendan. Párrafo 21. Fíjense, ahora Dios le dijo que eso ocurriría al siguiente mes y al siguiente mes pasó con Sara como ocurre con las mujeres después de haber cesado por 40 años. Quiero que se fijen en otra cosita aquí. Yo sé, mis hermanos, que ustedes van a criticar esto, pero quiero que permanezcan tranquilos por un momento y examinen esto después que lleguen a casa. Fíjense en lo que Dios hizo con Abraham allá cuando le dio la promesa. Todos sabemos, todos nosotros sabemos que algo tuvo que ocurrirle a Sara. Ya ella estaba cercana a los 100 años de edad. Cuando usted lea la Biblia, si la única experiencia que tiene proviene de alguna escuela o algún seminario, le falta algo. Párrafo 22. Fíjense, primero tiene que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Si no es así, usted nunca entenderá la palabra de Dios. Dios así lo ha dicho. Dios dijo, yo he escondido esta Biblia de los sabios y entendidos y se lo he revelado a los niños. Si usted quiere conseguir algo de Dios, sea un niño. Abra la Biblia y enamórese de Jesús. Párrafo 23. Cuando mi esposa me escribió una carta, yo la leo. Y ella comienza diciendo, querido Billy, esta noche estoy sentada aquí pensando mucho en ti. Eso es lo que ella dice en el papel, pero yo puedo decir lo que hay entre líneas, lo que ella está leyendo, diciendo, la Biblia debe ser leída entre líneas, porque Dios la ha escondido de aquellos que solo leen la palabra. Yo estoy citando escrituras de que Él la ha escondido de los ojos de los sabios y entendidos y se la revelará a los niños. Todos los que hayan leído eso en la Biblia, digan amén, entonces es para el niño que se humille a sí mismo, no para el inflado, entre corchetes orgulloso, sino para el que sea humilde y diga, Señor, yo lo creo. Párrafo 24. Por último, un amigo mío, Joe Sproili, él vino de Francia para una pequeña visita, creo que fue al Alsace, Lorraine, y él caminó en un jardín y allí había una estatua de Jesús. Amén, mis hermanos. Concluimos con este precioso mensaje. Abraham, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Abraham y continuamos con el mensaje Muéstranos el Padre, predicado en Zurich, Switzerland, el 25 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos del 1 al 5. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando, iniciando con el mensaje Muéstranos el Padre, predicado el 25 de junio del año 1955. Párrafo 1. Estoy feliz de estar aquí otra vez esta noche para servir al Señor. Que el Señor añada sus bendiciones a todo lo que hagamos esta noche. Ahora, lamentamos saber que nuestros servicios están terminando tan rápido. El domingo por la noche será tal vez nuestro servicio de cierre. Y estamos confiando en que Dios nos dará la mejor reunión como nunca la hemos tenido. Siendo que la última noche generalmente es, la gente siempre viene en grandes cantidades. Siempre viene mucha, mucha más gente. Las expectativas van creciendo. Y luego ellos saben que tienen que venir entonces y por lo general produce más sanidades que en el resto de las reuniones. Y confiamos en que será así esta vez. Ahora, vamos a orar por las cartas. Y ahora,
Cuando usted reciba estas cartas, ahora coloque el pañuelo en su prenda interior. Si hay algún pecado en su vida, pídale perdón a Dios. Y pregunte si hay algo que usted haya hecho mal. Vaya y arréglelo. Y si su pastor cree en la sanidad, téngalo allí con usted. Pero si no hay un pastor cerca, reúna a algunos de los cristianos del vecindario y ore y crea. Y luego actúe como si ya estuviera hecho. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Eso no servirá de nada. Párrafo 2. Ahora, cuando usted se convierte en cristiano, usted viene y confiesa que Jesús es su Salvador. Usted lo cree. Cuando usted sale, sus amigos críticos, ellos dicen, yo no veo ningún cambio en ti, pero usted cree que sí lo hay. Luego usted empieza a actuar como si lo hubiera. Luego, después de un tiempo, todos saben que sí lo hay. Vean, Jesús es un sumo sacerdote de nuestra confesión. Él no puede hacer nada por usted hasta que usted primero lo acepte y confiese que esto ya está hecho. Y Él hará que su cuerpo, su naturaleza, se sujete a su palabra. ¿Lo entienden ahora? Usted debe actuar como si ya estuviera hecho. Yo recuerdo cuando me encontraba tan enfermo. Los mejores médicos que yo conocía dijeron que yo no podría vivir. Yo tenía una úlcera estomacal perforada y dijeron que con un bocado de comida sólida podría agarrar una indigestión aguda y que moriría en unos momentos. Yo estaba leyendo la Biblia. Él dijo, cuando pidiereis algo, creed que lo recibiréis. Párrafo 3. Yo salí diciéndole a la gente que estaba sanado. Cuando tragaba mi comida, eso trataba de subir de nuevo. Yo diría, oh no, mantenía mi mano en mi boca y lo tragaba de nuevo. Dios lo prometió. Yo iría por la calle. Ellos dirían, hola hermano Branham, ¿cómo se siente usted? Yo diría, el Señor me ha sanado, alabado sea el Señor. Aquí venía un gran bocado. Yo me lo volví a tragar. Yo dije, Satanás, si no te gusta escucharme testificar, es mejor que te vayas, porque yo creo que Jesús dijo la verdad. Pero si quieres quedarte alrededor, de seguro me escucharás testificar de su poder sanador. Cuando de repente, eso había desaparecido completamente. Y cuando fui a mostrarle al doctor, él dijo, pues, ¿cambió usted de doctor? Le respondí, sí, señor. Él dijo, ¿con quién está yendo ahora? Yo dije, con el doctor Jesús. Él dijo, él se rascó la cabeza y dijo, creo que no he oído hablar de él. Dijo, ¿dónde está su consultorio? Yo dije, en la gloria, ahí está su consultorio, pero su poder está aquí. Párrafo 4. Vamos a orar por estos pañuelos. Ahora recuerden, Dios escucha su oración, al igual que Él escucha mi oración. De igual manera, las oraciones de cualquier persona. Ahora, ¿qué pasaría si su pequeño bebé estuviera enfermo? ¿Qué si esto fuera para su anciano padre ciego? Usted querría que alguien fuera realmente sincero. Ahora, sea sincero, y yo seré sincero, y Jesús cumplirá su promesa. Oremos. Querido Padre Celestial, traemos estos a ti esta noche en el nombre de tu Hijo. Y oramos, Padre, que mires hacia abajo desde el cielo en este momento y veas la fe de estas personas. Y a medida que estos pañuelos regresan a los que los han enviado, oramos que tú sanes sus cuerpos. Ahora pedimos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora leeremos las Escrituras de San Juan 14, versículo 1 al 9,
incluyendo el 9. Entre corchete, el intérprete lee San Juan 14, 1, 9. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Que dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Párrafo 5. Queremos usar un texto de aquí, el versículo 7. Muéstranos el Padre y nos basta. Basta significa satisfacer. Ahora, ese ha sido el deseo del corazón humano desde el comienzo del mundo. Si tan solo ellos pudieran ver a Dios. Jod, de la antigüedad, él dijo algo parecido. Si tan solo pudiera ir a su casa y tocar a su puerta. Su corazón tenía hambre de Dios, y Dios se reveló a sí mismo a Jod. Y a lo largo de la edad, las personas están tratando de ver a Dios. ¿Creen ustedes que se puede ver a Dios? Yo creo que sí se puede. Y si yo pudiera probar eso esta noche, ¿aceptarán ustedes a Jesús como su Salvador y creerán que Él está aquí? ¿Lo harán ustedes? Dios les bendiga. Ahora, tenemos que darnos prisa. Mañana por la noche o el domingo por la noche, trataré de tomar un poco de tiempo para hablar con ustedes. Y el domingo por la tarde es la historia de la vida en mi infancia. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 6 al 11. Dios le bendiga, hermanos. Seguimos con el mensaje Muéstranos el Padre, el 25 de junio del 1955. Dice así: Ahora, miremos a Dios. Ciertamente, si Dios es real, como nosotros decimos que Él es, algo tiene que declararlo a Él. Si nosotros pudiéramos solamente abrir nuestros ojos, ¿ustedes podrían ver a Dios? Ahora, como cuando Elías estaba allá en Dotán, él tenía un sirviente con él llamado Gehazi. Y si no veías visiones, sino que Elías veía visiones. Él estaba en su casa y sabría lo que el rey de Siria iba a hacer. Así que un día una noche ellos estaban durmiendo en Dotán. Y cuando Gehazi se levantó temprano a la mañana siguiente, él salió y todos los ejércitos de Siria habían rodeado la ciudad. Y él entró corriendo y dijo: Todo alrededor de la ciudad está rodeado, pero el profeta fiel, verdadero, dijo: Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él miró alrededor de Gehazi, lo hizo. Él no podía ver nada. Elías extendió sus manos y dijo: Dios, abre los ojos de estos hombres
Párrafo 7. Cuando se abrieron sus ojos para ver el mundo espiritual, había ángeles por todo alrededor de ese anciano profeta. Las montañas estaban en fuego con ángeles de carruaje, de fuego. Vea, hay un mundo aquí, en este momento, en este edificio. Son legiones de ángeles, aleluya, gloria a Dios. Jesús dijo en los Salmos, por medio de David, que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Así que, miren aquí a los creyentes, aquellos que temen a Dios, así que los ángeles están en todas partes. Ahora, si tan solo adoran a Dios y se abren nuestros ojos, se darán cuenta que Dios está a nuestro alrededor. Párrafo 8. Ahora, con la ayuda de Dios, voy a tratar de probar que Dios está aquí mismo. Ahora, lo primero de lo que vamos a hablar es Dios en su creación. Y luego, Dios en su palabra. Lo siguiente, Dios en su Hijo. Y lo siguiente, Dios en su pueblo. Y veamos si podemos verle a Él. Hace algún tiempo en la plataforma de mi ciudad, en mi ciudad natal, había un muchachito. Él solía quedarse en el río todo el tiempo con un viejo pescador. Él tenía una gran barba blanca. Y un día él estaba río arriba y llegó la lluvia. Y cuando cesó la lluvia, todas las hojas se lavaron bien, bonito. Las flores esparcieron perfume. Y el viejo pescador remaba río abajo con su bote. Y de regreso por él salió un arco iris. Y cuando el viejo pescador seguía mirando el arco iris, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Y él dijo, levanta las manos. Y luego las puso sobre el remo. Y el muchachito, sentado en la popa del barco, corrió hacia el anciano y dijo, Señor, le voy a preguntar algo que mi pastor no puede responder. Yo le pregunté si alguien puede ver a Dios. Él dijo, no. Dijo, yo le pregunté a mi maestra de escuela dominical. Ella dijo, no. Y dijo, yo le pregunté a mi madre y ella me refirió de nuevo a ella. Dijo, Señor, le voy a preguntar a usted. Párrafo 9. Y él puso los remos adentro y tomó el muchachito en sus brazos, lo besó en la frente, le dio unas palmaditas y dijo, Dios bendiga tu corazón, cariño. Todo lo que yo he visto en los últimos 35 años ha sido... Él tenía tanto de Dios en su corazón. Él podía verlo allá afuera. Así es ahora. Usted obtenga a Dios aquí adentro y podrá verlo allá afuera. ¿Quién pudiera decir que no hay Dios? Y pensar en ese mundo parado en el espacio, tan perfectamente sincronizado. Uno puede decir a muchos, muchos años de distancia, exactamente, cuando va a haber un eclipse de luna, todos sus finos relojes aquí, esos fallan. Pero el sol nunca falla. Dios lo sincroniza. Vaya, el océano, observe esas grandes olas enojadas mientras se empujan furiosamente hacia la ribera. Ellas cubrirían toda la tierra si pudieran. Ustedes saben que ellas lo hicieron una vez en los días de Noé.
Pero, ¿por qué no pueden hacerlo otra vez? Dios le dijo a la luna que cuidara los límites del mar. Cuando la luna gira su cabeza, la marea baja. Cuando ella vuelve y voltea, la marea la sigue. La luna es un buen guardián. Ven a Dios, de lo contrario, el mundo simplemente se saldría y se cubriría de agua. ¿Qué pasaría si este mundo girara un poco fuera de su órbita, lejos del sol? Nosotros seríamos un iceberg. En un minuto, ¿qué pasaría si se fuera hacia el sol? Esto se quemaría al siguiente minuto. ¿Por qué no pasará eso? Dios lo ha dicho. Dios está en su universo. Párrafo 10. ¿Me toca? ¿A qué párrafo me toca? ¿Qué párrafo? Párrafo 10. Yo no creo que alguien puede mirar una flor y decir que no hay Dios. Si él lo hace, hay algo mentalmente mal con esa persona. Como una es roja, la otra es blanca y la otra amarilla, y es la misma flor, del mismo tipo. ¿De dónde viene el color? El mismo sol que brilla en la blanca hace una la roja sea roja. ¿De dónde viene ese color? Dios. ¿Creen que Dios está en su universo? Digan amén. ¿Pueden ver un arco iris sin pensar en lo que Dios dijo? Todos esos colores en el arco iris es un pacto antidiluviana. Ese arco iris no estaba allí, pero ahora Dios puso la humedad. Dios puso la humedad en la tierra. Eso lo hace de esa manera. Tome un pedazo de cristal de tres puntas. Gírela hacia el sol. Producirá siete colores perfectos. Párrafo 11. La razón por la que nuestros pecados están cubiertos con sangre. La sangre es un signo de peligro para nosotros. El rojo es una señal de peligro para nosotros, pero también es una señal de redención. Hay una línea roja que se extiende por toda la Biblia. Usted puede tomar el rojo, mirar a través del rojo, en el rojo, y se ve blanco. Rojo a través de rojo se ve blanco. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, Dios mira a través de la sangre de Jesús. Ellos son tan blancos como la nieve. Aleluya. Él ya no ve el pecado. Cuando usted confiesa sus pecados, usted toma la sangre de Jesús y el problema del pecado termina. Dios está mirando a través del rojo y usted se mira blanco como la nieve, gloria a Dios. Hace algún tiempo en mi tierra natal, yo soy un cazador, cabalgo una gran distancia con ganado. Y un año me encontraba en lo alto de las montañas. Simplemente me encanta. Mi madre es mitad india. Hay suficiente en mí para hacerme amar la naturaleza. Puedo ver el atardecer y llorar, ver el amanecer y llorar. Las grandes montañas de picos nevados, hermosas. El hombre no la ha tocado. Esa es la manera en que Dios lo hizo. Para mí, son son más bonitas que todas las casas grandes del mundo. Las casas es lo que hizo el hombre. Las montañas es lo que hizo Dios. A mí me gusta lo que él le gusta. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, los párrafos del 12 al 17.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Perdón, un ratito, hermano. Disculpe. No puedes abrir, pero bótalo. Estoy compartiendo. Disculpa, hermano, un ratito. Continuando con el mensaje, muéstranos al Padre del 6 de junio, del 25 de junio al 55, párrafo 12. Yo estuve muy arriba este año. Y estaba a unas 60 millas entre corchete de 96 kilómetros de cualquier ser humano y había dejado a mi caballo bajando la montaña. Aún no había llegado la nieve, así que yo estaba cazando alces y ellos todavía estaban en la parte alta. Yo iba caminando con mi rifle. Podía sentir a Dios, el susurro de los árboles, el viento soplando a través de los pinos. Parecía cantar un canto como este. Hay una tierra más allá del río, que le llaman el dulce más allá. Y solo alcancemos esa ribera por grado de fe. Uno por uno ganamos ese portal, para habitar allí con los inmortales. Algún día ellos tocarán esas campanas doradas, por ti y por mí. Y lo hará un día. Párrafo 13. Vino una tormenta. Yo tuve que ponerme detrás de un árbol y llovió muy fuerte. El viento sopló y después, cuando dejó de soplar, el hielo cabalgaba por todos los árboles. Así que detrás del árbol y el sol se estaba ocultando en el este. Su gran ojo estaba mirando a través de la hendidura en la roca. Yo levanté las manos y dije, gran Jehová, te veo mirando a través del atardecer. Yo miré hacia este lado y el sol contra los témpanos de hielo formando un arco iris. Yo podía ver a Dios en la puesta del sol. Yo podía ver a Dios en el arco iris. Yo podía escuchar a Dios en el viento. Luego escuché el bramido del alce. Luego escuché al viejo lobo gris aullar. Su pareja le respondía al pie de la montaña. Luego yo comencé a fuerte latido del corazón. Lo silvestre, lo amo. Hay algo en eso. Se ve lo divino. Y yo bajé mi rifle y levanté mis manos. Las lágrimas corrían por mis mejillas y comencé a cantar alabanzas a Dios. Me puse muy feliz y corrí alrededor del árbol, vueltas y vueltas. Si alguien hubiera estado allá, hubiera pensado que yo había salido de la institución mental. A mí no me importaba lo que la gente pensara. Dios estaba por todas partes y yo lo estaba adorando a Él, como David, quien danzó delante del arca. Y luego, cuando yo escuché algo en los Estados Unidos, nosotros tenemos una pequeña ardilla, una cosita. Oh, es muy ruidoso. Y ella saltó sobre un pequeño tocón y empezó a hacer cha, cha, cha. Párrafo 14. Y yo me preguntaba, ¿a qué le estaba ella ladrando? Pensé que tal vez yo la había emocionado, pero vi que estaba mirando un matorral. Y vi que venía saliendo de entre los arbustos y el viento había forzado que una gran águila bajara. Eso es lo que la ardillita le estaba ladrando. Entonces, la gran águila saltó sobre un tronco y yo pensé, Señor, ¿por qué pusiste eso delante de mí? Tú estás aquí en todas partes, pero ¿podría yo verte en esa águila? Y yo pensé, ¿para qué es esta escena? Y me fijé que la gran águila no tenía miedo. Yo le dije, ¿sabes que yo pudiera dispararte? Eso no la preocupó ni un poquito.
Ella solo giró sus grandes ojos y me miró. Volvió a mirar a la pequeña ardilla, como diciendo, inténtalo, párrafo 15. Pero yo no lo haría, la admiraba, porque era valiente. A mí no me gustaba un cobarde. Puede venir a la iglesia a actuar como un cristiano y salir a la calle y ni siquiera testificar de Jesús. Puede escuchar a hombres pecaminosos maldiciendo y tiene miedo de llamarles la atención. Dios no puede usar a un hombre como ese. Él quiere a alguien que sea valiente. Párrafo 16. Yo me preguntaba, ¿qué la hace tan valiente? Luego de casualidad me fijé que ella tenía dos alas. Ella seguía sintiendo esas alas. Pensé, ahí está, Dios le dio dos alas y sabe que ella podría estar en la copa de ese árbol antes de yo poner el rifle en mi mano. Pensé, alabado sea Dios, eso es, esa águila tiene una confianza perfecta, lo que Dios le dio esas dos alas para irse volando de su enemigo. Entonces, ¿qué debiera hacer un hombre que es nacido del Espíritu Santo y qué usted puede sentir el Espíritu Santo a su alrededor y sabe que está enamorado de Dios? ¿Qué le importa a usted lo que diga el diablo, todas las amenazas que haga? Párrafo 17. Yo observé esa gran ave después de un rato. Ella se cansó de ese parloteo, así que solo dio un gran salto. Aleteó un par de veces. Ella se encontraba en las copas de los árboles. Ya no volvió a aletear más sus alas. Aquí está. Ella sabía cómo posicionar sus alas. Ella no aleteó, aleteó y aleteó. Ella solo colocó sus alas y supo cómo cabalgar esas ondas de aire. Cada vez que encontraba el aire, simplemente la levantaba sin mover una pluma y siguió elevándose. Cada vez que el viento entraba, la elevaba. Yo comencé a llorar, pensé, oh Dios, eso es, no es andar corriendo y uniéndose a una iglesia y a otra, aleteando, aleteando aquí, aleteando y aleteando por allá. Solo posesiones sus alas de fe, y cada vez que entra en el Espíritu Santo, suba usted con él, siga adelante. Y él siguió elevándose más y más hasta convertirse en un pequeño punto. Dejó a esa viejita ardillita atada a la tierra sentada allí. Cha, cha, cha. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 18. Perdón. Del 18 al 23. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Muéstranos el Padre, del 25 de junio de 1955, párrafo 18. Yo dije, eso es todo, Señor. Elevarse por la fe y dejar este viejo grupo atado a la tierra, diciendo, los días de milagros han pasado. No hay tal cosa como la sanidad divina. Jesús murió y eso es todo al respecto. La Biblia es una fábula. Solo levántese por el Espíritu Santo y vuele lejos de esas cosas. Aleluya. Directo hacia arriba. Dios está en su creación. No hace mucho tiempo yo volví a casa tan cansado. La gente estaba por toda la casa. Provenía de todo el mundo. Y ellos estaban tratando de que no vinieran. Querían que yo me fuera a dormir y que yo me desperté. Tenía la almohada en mis manos. Orando por ella, yo pensaba que todavía estaba en la línea de oración. Mi esposa vino a buscarme, me llevó al porche y nos sentamos. Ella dijo, Bill, sabes que no puedes vivir mucho tiempo así. Te estás acabando. Has envejecido mucho en los últimos 5 años. No pareces la misma persona. Yo puse mi brazo alrededor de ella y dije, cariño, cuando Jesús tenía 30 años, ellos pensaron que él tenía 50 años.
Párrafo 19. Justo en ese momento, algunas viejas grullas sobrevolaron. El sol se estaba ocultando. Todas ellas bajaron al río y se reunieron con los de su especie allá abajo toda la noche. Luego, dos pequeños petirrojos volaron arriba y se metieron en el árbol. Yo le dije, querida, algún día cuando el sol de mi vida se ponga, Dios seguramente tendrá un lugar para mí para reunirme con aquellos que lo aman a Él. Eso es correcto. Dios está en su creación. ¿Lo creen ustedes? Podríamos tomar toda la noche. Podríamos ver a Dios en su naturaleza. Pero vamos a abrirnos a su palabra y todo lo que creen que Dios está en la naturaleza, déjenme ver sus manos. Ahora, gracias. Ahora veamos si Dios está en su palabra. Jesús dijo que la palabra de Dios era una semilla que un sembrador sembró. Párrafo 20. Ahora, ustedes personas que están aquí, ustedes tienen árboles hermosos, tal vez. Ustedes tienen grandes manzanas, ciruelas. Ahora vean, un arbolito de apenas una pulgada de alto tiene todo en él, todos los duraznos, todas las manzanas, todo lo que alguna vez estará en él, está en él cuando solo tiene una pulgada de alto. Si no es así, entonces, ¿de dónde vienen? Ahora, usted planta el arbolito como una semilla y bebe, bebe, bebe y bebe. Tiene que beber más que su porción. Y cuando comienzan a beber, saca ramas, saca flores, saca manzanas. Lo único que hace el árbol es beber y producir. Así es con cada hombre o mujer que nace del Espíritu de Dios. Usted está familiarizado con Cristo Jesús y lo único que tiene que hacer es beber de sus promesas. Producirá sanidad divina, victoria. Todo lo que usted necesite lo producirá mientras usted esté plantado en Cristo Jesús. Párrafo 21. Escuche lo que yo pienso sobre él. Yo creo que él es la fuente inagotable de vida. Y cada semilla que cae allí ciertamente producirá lo que ella dice. Dios está en su palabra. Él hizo promesas hace cientos de años y se cumplen. Todo lo que él dice producirá exactamente lo que dice. ¿Cree usted que Dios está en su palabra? La Biblia dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, nosotros leeremos Dios en la palabra, ahora Dios en su Hijo, porque su Hijo era la palabra. Eso está en San Juan 1. Ahora observe. Ahora, ¿estaba Dios en su universo? Sí. ¿Dios en su palabra? Sí. Ahora, vamos a ver si Dios estaba en su Hijo. Párrafo 22. Ahora, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo que Él era Dios. Él actuó como Dios. Él predicó como Dios. Él sanó como Dios. Él murió como un hombre, pero Él resucitó como Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Creen ustedes eso? Gracias. Ahora, en este día es cuando ellos están tratando de minimizar a Jesús. Una mujer me acaba de decir, hermano Branham, usted se jacta demasiado de Jesús. Yo dije, no, yo no puedo jactarme lo suficiente. Ella dijo, usted trata de hacerlo a él divino. Yo dije, él era divino. Ella dijo, no, dijo, él era un profeta. Escuchen. Si él solo fue un profeta, nosotros aún estamos en nuestros pecados. O él era Dios mismo, o fue el engañador más grande que el mundo haya tenido. Él era Dios manifestado en la carne. Por último, el párrafo 23. Yo me alegré de escuchar a Billy Graham decir eso el otro día, que Jesús era Dios. Él es Dios manifestado en carne. Un profeta es un profeta, pero él era Dios. Como este pequeño don que yo tengo aquí. Ahora, Jesús tenía el Espíritu sin medida, pero nosotros lo tenemos en medida. Es de esta manera. Jesús es como, tiene todo el océano, pero este pequeño don que yo tengo es solo una cucharada del océano. Pero mis amigos,
el mismo material, los mismos químicos que están en el océano están en la cucharada. Jesús era Dios. Esta mujer dijo, ella dijo, ¿cree usted la Biblia? Yo dije sí. Ella dijo, si yo pruebo que Jesús era solo un hombre por medio de la Biblia, ¿dirá usted lo mismo? Yo dije, si la Biblia así lo dice, porque yo creo la Biblia. Ella dijo, muy bien. Yo dije, adelante. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Erika, en los párrafos 24 al 29. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Muéstranos el Padre, del año 55, junio 25, párrafo 24. Y ella dijo, en San Juan 11, cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, pues, él lloró. Esto demuestra entonces que él era un hombre. Pues sí, él era un sí, pero pues sí, él hubiera sido Dios, él no hubiera podido llorar. Yo le dije, oh, señora, usted está equivocada. Yo dije, yo admitiré que él era un Dios hombre. Su carne era carne, pero Dios estaba en él. Él era un hombre. Escuche, cuando él iba a la tumba llorando, él era un hombre llorando. Pero cuando él se paró al lado de la tumba de un hombre que llevaba 4 días muertos, su cuerpo estaba podrido, su espíritu estaba 4 días de viaje en alguna parte. Él enderezó su cuerpecito. La Biblia dice que no había en él hermosura para desearlo, pero él dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pies. Un hombre sano y vivo. Ese era más que un hombre, ese era Dios. Amén. Párrafo 25. Él era un hombre cuando bajó de la montaña, hambriento, mirando alrededor del árbol, en busca de algo para comer. Ese era un hombre hambriento, pero cuando él tomó 5 panes y 2 piezas de pescado y alimentó a 5,000, ese era más que un hombre, ese era Dios. Ese era un hombre cuando estaba acostado atrás en la barca, tan cansado de sanar, él no podía despertar. Ellos no podían despertarlo. En el mar tempestuoso, el pequeño barco como corcho de botella, 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Las olas no lo despertaron. Él estaba cansado. Él era un hombre, pero cuando él se despertó, puso sus pies en la barandilla de la barca y miró hacia el cielo y dijo, paz. Y miró hacia las olas y dijo, callad, enmudece. Eso era más que un hombre. Ese era Dios en ese hombre. Párrafo 26. Él era un hombre cuando murió, clamando por ayuda en el Calvario. Pero cuando resucitó la mañana de Pascua, él probó que él era Dios. Dios estaba en su Hijo. ¿Creen usted eso? Digan amén. Dios está en su universo. Dios está en su palabra. Dios está en su Hijo. Ahora, ¿creen ustedes que Dios está en su pueblo? Vean Elías, después que él había muerto y la carne se había salido de sus huesos, ellos pusieron a un hombre muerto sobre sus huesos, y Dios todavía estaba en esos huesos en la tumba, y levantaron a ese hombre muerto. Vea la experiencia pentecostal. Cuando ellos subieron al aposento alto, ellos estaban orando, se pusieron valientes, salieron a las calles, alabando a Dios. A ellos no les importó lo que decía la gente. Dios está en su pueblo. Ahora, como el apóstol Pablo, y ellos pusieron pañuelos sobre su cuerpo, se los enviaron a los enfermos y ellos fueron sanados. Párrafo 27. Estaba San Pedro, un pescador, sin letras y del vulgo, dice la Biblia, y tendía a la gente la sombra de él, y todos los que fueron puestos en su sombra y creyeron fueron completamente sanos. No era Pedro, tampoco era Pablo. Era Dios en su pueblo, justo aquí. Cada noche usted ve al Espíritu de Dios que se levanta a los paralíticos, todo tipo de cosas llevándose a cabo, visiones de obras sobrenaturales. ¿Creen ustedes que Dios está en su pueblo? Digan amén. Dios está con su pueblo entonces.
Solo un momento. Quiero preguntarles algo antes que comencemos a orar por los enfermos. Usted necesita que se abran sus ojos. Ustedes se vuelven tan terrenales. La gente se vuelve tan atada a lo terrenal, como si este fuera el único lugar que existiera. Pero también hay un mundo celestial. Está a nuestro alrededor. Párrafo 28. Yo estaba leyendo una historia recientemente del ciego Bartimeo. Ellos dicen que él había estado ciego durante años. Y él tenía dos pequeñas tórtolas y brincaban una sobre la otra para atraer a los turistas y que le dieran algo de dinero. Entonces, una noche su esposa se enfermó. El doctor no podía hacer nada por ella. Entonces él salió y oró. Y el librito decía que él le prometió a Dios que si salvaba a su esposa, él tomaría las dos tórtolas y las ofrecería como sacrificio. Su esposa sanó. Él fue y ofreció sus tórtolas. Más adelante, él tenía una niña pequeña. Él nunca la había visto y ella se enfermó. Lo único que le quedaba a él era un cordero. Ahora, hoy los perros guían a las personas ciegas. Escuchen atentamente. Pero esos días, un cordero guiaba a los ciegos. Entonces, él salió y oró. Y dijo, Señor, si tú permites que mi pequeña niña se alivie, entonces yo te ofreceré mi cordero. Su pequeña niña se alivió. A la mañana siguiente, él fue al templo a ofrecer el cordero, cumpliéndole su palabra a Dios. Y el sumo sacerdote subió allí, Caifás, y él dijo, ciego Bartimeo, ¿a dónde vas? Él dijo, sumo sacerdote, yo voy a ofrecer este cordero. Dios sanó a mi hijita y yo le prometí este cordero a él. El sumo sacerdote dijo, no, dijo, ciego Bartimeo, no puedes ofrecer ese cordero, yo te daré dinero, ve y cómprate un cordero. Él dijo, no, yo nunca le dije a él que le daría un cordero, sino que yo le prometí este cordero a él, yo debo darle este. El sumo sacerdote dijo, no puedes ofrecer ese cordero. Dijo Bartimeo, ese cordero son tus ojos. Pero el viejo patriarca dijo, oh, sumo sacerdote, Dios proveerá un cordero para los ojos ciegos de Bartimeo. Párrafo 29. Alrededor de un año después, él estaba temblando en el frío. Su cordero se había ido, sus pequeños pichones ya no estaban. Comenzaba el frío invierno. Pero él había sido fiel a Dios. Él escuchó un ruido y dijo, ¿qué va pasando? Ellos dijeron, Jesús de Nazaret, él va pasando. Él gritó, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué sucedió? Dios había provisto un cordero para los ojos ciegos de Bartimeo. Él tiene el mismo cordero esta noche para los ojos de usted. Confío en que él se las abre de tal manera que puedan ver a Dios en su universo, a Dios en su palabra, a Dios en su hijo, a Dios en su pueblo. Inclinemos nuestro rostro mientras oramos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, voy a continuar con los párrafos del 30 al 34 del mensaje Muéstranos el Padre. Párrafo 30. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por tu bondad y misericordia. Permite que tu espíritu se mueva sobre esta gente. Solo un momento más y no nos veremos más hasta que nos encontremos a tus pies. Oh Dios, sé misericordioso y perdona de sus pecados a todos en este edificio esta noche. Nosotros apreciamos a tu Cordero, el amado Señor Jesús. Oh, que Él pase esta noche y toque cada corazón, porque lo pedimos en su nombre. Mientras tienen sus rostros inclinados, me pregunto cuántos aquí levantarían su mano y dirían, por medio de esto, hermano Branham, le pido que ore por mí, que el Cordero de Dios pase a mi lado esta noche y al levantar mi mano, yo quiero aceptarlo a Él mientras va pasando a mi lado. Párrafo 31. ¿Levantará sus manos ahora? En todos lados. Oh, vaya. Literalmente miles de ellos. ¿Cuántos aquí ahora, mientras vuelven a bajar sus manos, qué creen?
¿Creen ustedes que Cristo está aquí y quieren ustedes aceptarlo como su Salvador, al precioso Cordero de Dios? Sí. Si quiere que Él los salve del pecado y que tenga misericordia de usted, levante su mano. Dios sea misericordioso. Miles. Oh, Padre, Dios lo conceda. Mi corazón está agitado. Dios, no dejes de que ninguno de ellos perezca. Dales vida eterna en este momento. Oramos. Oh, Dios, si esto toca mi corazón, ¿qué le hará esto a tu gran corazón cuando los miras con sus manos levantadas? Ellos te aman, Señor. Perdónales cada pecado y que a partir de esta noche en adelante que puedan ser tuyos divinamente. Oh, Padre Dios, yo te los presento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 32. Vivan para Él. No quiero ser un bebé. Pero al ver a las personas venir a Cristo de esa manera, eso toca mi corazón, ver a la gente venir con las manos levantadas. Yo pienso en la anciana ciega Fanny Crosby, dijo, no me pases, oh gentil Salvador, escucha mi humilde clamor, mientras que a otros tú estás llamando, no pases de mí. Oh, yo le amo a Él con todo mi corazón. Y yo les amo a ustedes. Como mis hermanos y hermanas, estoy tan feliz de verlos venir a Jesús. Viva para Él todos los días de su vida. Dios desea tanto ver llamamientos al altar. Hasta parece que el servicio de sanidad es mejor después de un llamamiento al altar. ¿Se sienten realmente bien ahora? Digan. Amén. Párrafo 33. Todos los que levantaron sus manos digan, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Ahora, ¿no es eso maravilloso? Yo le decía a mis hermanos estadounidenses, qué maravilloso. ¿No será maravilloso cuando termine la batalla? Las armas apiladas, el sol se está ocultando por última vez, un grito cruzará por Suiza. Los santos de Dios resucitarán de los muertos y juntos nos iremos al cielo, tomados de la mano, cantando alabanzas a Jesús. Oh, yo anhelo ese día, amigos cristianos, cuando nos encontremos, entonces estaremos hablando el mismo idioma y estaremos hablando sobre esta noche. Dios le bendiga. Párrafo 34. Hermano Fedley, ¿qué? Oh, hermano Fedley, él habla inglés, un poco. Yo no lo hago muy bien. Él es uno de sus muchachos aquí de Suiza. Él reparte las tarjetas de oración y le estaba preguntando, ¿qué tarjetas repartió el día de hoy? Él dijo, de 1 a 100. Entonces dejen que suban algunos de ellos y oremos por ellos. Estamos demasiado tarde. ¿Estamos demasiado tarde? Si están dispuestos a quedarse, levanten la mano, todos los que quieran. Gracias. ¿Quién tiene de 1, número 1, de 1, tarjeta de oración de 1? ¿La tiene usted, dama? Muy bien, de acuerdo. ¿De 2? De acuerdo, venga por aquí. ¿De 3? ¿De 3? Muy bien. ¿De 4? ¿4? ¿5? ¿Quién tiene de 5? Levante su mano. De acuerdo, 6, de 6, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos a dejarlo que ahora digamos, esperemos un minuto y dejemos que se acomoden. Amén, hermanos, continúa la lectura. Hermana Edith, en los párrafos del 35 al 40. Continuando con la lectura del mensaje Muéstranos el Padre, del 25 de junio de 1955. Párrafo 35. Ahora, ¿cuántos aquí no tienen tarjeta de oración? Levanten la mano. Ustedes quieren que Dios les sane. Muy bien.
Si pueden creer, Dios puede hacerlo. Ahora, ¿cuántos por aquí, aquí a lo largo de estos catres y camillas, están paralizados y creen que Dios los va a sanar? Dios les bendiga. Ahora, miren ustedes hacia acá. No me miren a mí, sino solo como el representante de Dios. Y luego crean en Dios y Dios los sanará. ¿Cuántos han estado antes en las reuniones? Levanten su mano. De acuerdo, está bien. ¿Cuántos acaban de llegar? Levanten su mano. Apenas la mitad. Ahora, miren amigos, yo tengo que hacer esto para que lo puedan entender. Ahora fíjese, Jesús de Nazaret, cuando él estuvo aquí en la tierra, él no dijo que él era un sanador. Él dijo, yo no soy un sanador. Él dijo, es mi Padre que mora en mí. Él dijo, yo no hago nada, pero veo lo que el Padre me muestra por visión que hacer. 36. Ahora, permítame citarle las escrituras, San Juan 5, y él dijo, pasó por el hermoso, el estanque de Betesda. Grandes multitudes de personas paralíticas estaban tendidas allí. Él pasó por en medio de todos ellos y encontró a un hombre que yacía en una colcha, un lecho, y lo sanó. Se alejó y dejó al resto de ellos acostados allí. Ellos encontraron al hombre cargando su cama y los judíos lo interrogaron. Ahora, escuche lo que Jesús dijo. Está en San Juan 5:19. Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre le muestra al Hijo. El Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 37. Ahora, ¿cuántos entienden eso? Levanten su mano. Ahora Jesús tenía poder, como Dios se lo dio a él. Él estaría parado en audiencia de personas y la gente vendría a él. Él sabría quiénes eran ellos, lo que estaba mal con ellos, de dónde venían ellos. Muchas veces los llamaría por sus nombres, los pecados que ellos habían cometido, muchas veces. Pero Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo creo que Jesús resucitó de los muertos. ¿Creen ustedes eso? Digan amén. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 38. Jesús dijo, antes de irse, las mismas cosas que yo hago, entre paréntesis, es decir, lo que el Padre me muestra, ustedes también las harán. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Digan amén. Eso muestra que ustedes han estado leyendo la Biblia. Esto es un poco diferente a la rutina regular de la iglesia. Pero amigos, nosotros estamos cerca del fin. Cuando Jesús viene, él hablará de la Biblia. Pero los fariseos lo tenían todo escondido de la manera que ellos lo querían. Perdón, todo escogido de la manera que ellos lo querían. Pero no lo tenían bien. Pero Dios probó que Jesús estaba correcto. Las señales sobrenaturales. Pedro así lo dijo en Hechos 2. Ahora, yo creo que él estaba aquí con esta gente y solo como un don divino. Esto no sana a nadie, solo eleva su fe a un lugar para que usted pueda aceptar su sanidad. La misma cosa al predicar la palabra. Pero si Jesús viniera aquí ahora e hiciera las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, lo animaría a usted para que pueda irse a casa y saber que él resucitó de los muertos, porque pienso que todos ustedes lo aceptaron a él esta noche, muchos miles. Entonces yo estoy muy contento. 39. Ahora, yo creo que su recién adquirido Cristo va a estar aquí para tomar este pobre cuerpo humilde y ungirlo. Recuerden, este micrófono es mudo, a menos que alguna voz hable a través de él, también yo. No conozco a ninguno de ustedes, nunca los he visto en mi vida, así que tendré que someterme a Dios. Él es quien los hizo a ustedes, y él sabe quién es usted.
y sabe para qué está usted parado aquí. Así que yo podría ser un micrófono si él quiere hacerme de esa manera. ¿Creen ustedes eso? Digan amén. Vamos a orar. Párrafo 40. Padre Celestial, yo no estoy orando ahora para que esta audiencia me escuche a mí, pero Señor, para que tú me escuches, unge a tu siervo indigno y permite que tu espíritu venga sobre mí ahora, rápidamente, Señor, para que ellos puedan entender y saber que tú eres Cristo y yo soy tu siervo. Oh Dios Santo, yo te he declarado a la gente que tú estás en la naturaleza, que tú estás en tu palabra, en tu Hijo y aquí en tu pueblo. Ahora, Señor, declara que eso es verdad. ¿Lo harás? Yo lo pido para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cristianos, oren por mí. Yo he estado reunión tras reunión y me pongo muy débil. Justo en este momento, el ángel del Señor está aquí. Dios, quien me juzgará en el día del juicio, sabe que eso es cierto. Muy bien, traigan a sus pacientes, donde sea que estén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos 41 al 45. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje Muéstranos el Padre, predicado este mensaje el día 25 de junio de 1955. Párrafo 41. Una señora viene caminando hacia mí. Le voy a pedir a todos que tomen asiento y permanezcan muy quietos. Ellos no dejan que me quede mucho tiempo, pero yo quiero que todos ustedes en estas camillas se levanten de allí esta noche. Desearía poder levantarlos yo, pero si Dios me dice algo respecto a usted y me dice que lo llame a usted, haga lo que Él dice. Les aseguro que será exactamente de la manera que Él diga. A mí no me importa qué tan lisiado se encuentre. Esa no será mi voz, será su voz. Así que oren, todos en audiencia, solo oren, miren hacia acá, guarden silencio. Párrafo 42. Ahora, aquí está una mujer, en este momento, para mí, como humano, ella se ve saludable y tal vez lo está, yo no sé. Pero ahora si yo digo, esa persona está lisiada, pues usted diría, seguro, seguro, yo puedo ver eso, no hay nada sobrenatural en eso. Pero aquí está una mujer que se ve saludable. Ahora, ¿qué está mal en ella? Esa es la cuestión. Y si Dios está aquí, Él conoce a la mujer. Yo no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Ella nunca me ha visto a mí, me imagino. Nosotros somos desconocidos, pero Dios nos conoce a ambos. Nosotros nacimos a miles de kilómetros de distancia y con muchos años de diferencia. Esta es la primera vez que nos encontramos. Pero yo estoy mirando a la mujer, hablando con ella a través de una voz secundaria. Ese es el mismo cuadro que nuestro Señor Jesús, cuando se sentó junto al pozo y llamó a la mujer y le dijo, dame de beber. Él comenzó a hablar con ella hasta que el Padre le mostró dónde estaba su problema y él fue directamente y se lo dijo. Párrafo 43. Ella le dijo, yo creo que tú eres un profeta. Dijo, yo sé. Y se nos ha sido enseñada que cuando el Mesías venga, el cual es Jesús, él dirá estas cosas. Él hubiera sabido que yo tenía 5 maridos, pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy él. Eso fue Jesús en aquel entonces. La Biblia dice que él es el mismo hoy. ¿Cree usted eso? Levante su mano, ¿lo cree usted? Ahora, yo no lo conozco a usted si Dios me lo hace saber por el mismo espíritu que estaba en Jesucristo y está en la iglesia y lo estará hasta que venga Jesús. ¿Aceptará usted su sanidad entonces a lo que sea que usted esté esperando? Párrafo 44. Ahora, mírenme, yo veo a la mujer y ella tiene a alguien a su alrededor. Son doctores y ellos le están haciendo algo en su seno. Ella tuvo una operación en su seno y no sirvió de nada. La está molestando otra vez porque ellos nunca lo removieron del todo. Le aconsejaron que viniera para acá, que se orara por ella y que sanara. Esas cosas son verdad. Si es así, levante su mano. ¿Cómo lo hice? Esa no fui yo. Esa era mi voz. Yo no sé lo que le dije. Este es Dios hablando con usted a través de una voz humana. ¿Cree usted ahora?
Venga acá, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Señor Dios, ten misericordia de esta mujer y deja que tu espíritu la sane de su problema. Yo la bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Por último, párrafo 45. ¿Podría usted acercarse? La damita tiene un espíritu negro alrededor de ella. Es la muerte que la está siguiendo. La mujer está sufriendo de una condición en el estómago y también es un cáncer, y eso ha bajado a sus órganos femeninos y están muy graves. Eso es verdad. Levante su mano si eso es verdad. ¿Cree usted que él le va a sanar? Acérquese. Oh Dios, sé misericordioso con ella y quítale este mal y que ella sea sanada en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. ¿Cree usted? Allí está suspendido el ángel del Señor. La dama está mirándome directamente. Ella tiene problemas de hígado. Ella está mirando justo por encima del hombro de esta dama. ¿Cree usted, dama? La segunda fila de atrás. ¿Cree usted con todo su corazón? Eso es correcto. Póngase de pie, dama. La que está con el vestido de cuadro. Usted tiene problemas de hígado. Levante su mano. Usted está sanada. Se fue. Su fe le ha sanado. ¿Quiere saber cómo supe eso? Cuando yo estaba hablando con la dama hace unos momentos, ella tenía un espíritu de muerte. Y usted pensó, cuando yo le dije a ella lo que tenía la misma cosa mal, pero no estaba en el hígado de ella, estaba en el suyo y usted comenzó a orar. Y yo me puse muy débil, me di la vuelta. Allí estaba esa luz sobre usted y yo vi la luz alrededor de usted. La muerte se ha ido y la vida ha entrado. Su fe le ha sanado. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura para concluir el mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 46 al 52. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar el mensaje, párrafo 46. Tenga fe. Usted no necesita estar aquí arriba. Usted tiene que tener fe en Dios. Ahora, yo sé que tengo críticos sentados aquí. Ahora escuche, amigo. Esa cosa puede venir sobre usted. Eso dejó a la mujer y puede venir sobre usted igual de fácil. Y francamente, lo ha hecho. Usted se dará cuenta. Nosotros no estamos jugando. ¿Recuerdan en la Biblia cómo sucedió eso? Todavía son los días de la Biblia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí está un hombre delante de mí. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto. Somos desconocidos. Si eso es cierto, levante la mano. Jesús lo conoce y puede decirme por qué está usted aquí. Y si él lo hace, ¿lo aceptará usted como su sanador? Si es así, levante su mano. Veo que trae un bastón, pero yo no sé por qué. Ahora míreme y créame que soy su profeta. El hombre tiene problemas en su espalda. Él ha estado en un lugar de operaciones, una, dos, tres operaciones en su espalda. El hombre es un ministro. Él es un ministro del Evangelio. Y él tiene un pentecostal y él tiene a su esposa aquí con él. Y su esposa tiene problemas en la vesícula y ella tiene problemas en la espalda. Está parada justo allí. Vaya a casa. Predique el evangelio y sea sanado. Dios te bendiga. Digamos, alabado sea el Señor. Aleluya. Si puedes creer, todo es posible. Párrafo 47. Traiga a la dama. Tenga fe. Acérquese. Está bien. ¿Cree usted? Yo soy un desconocido para usted. El ángel del Señor está colgando sobre una mujer. Y ella es una mujercita que está sentada por aquí. Ella trae un vestido de lunares. Tiene un sombrero azul. Y ella tiene artritis. ¿Podría ponerse de pie, dama? Una damita que me está mirando justo allí atrás. Así es, dama. Usted con su mano en la boca. Crea con todo su corazón. Eso es correcto. Usted tiene artritis. Si eso es correcto, levante su mano.
levante su mano, crea con todo su corazón para que puedan saber si quieren ver si se tiene a la mujer correcta. La mujer en su cartera tiene una carta. Tiene una pequeña tela por la cual yo oré. Levante su mano ahora, hermana. Eso es correcto. Muy bien. Vaya a casa y aliviese. Jesús la sana. Párrafo 48. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios está aquí? Yo soy un desconocido para usted, pero Jesús la conoce y Jesús puede sanarle. Usted está sufriendo de problemas cardíacos y usted está muy nerviosa. Y la razón por la que está nerviosa es porque tiene mucha tristeza. Usted ha estado muy triste, ha perdido a alguien. Es una hija y su hija fue capturada por soldados alemanes llamados nazis. Usted dice que... Y usted acaba de tener un sueño. Y usted soñó que su hija estaba aquí, estaba viva. Eso es verdad. Levante su mano, vaya, y que Dios le conceda su petición. Digamos, alabado sea el Señor. Párrafo 49. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios está aquí para sanarle? El hombre sentado aquí en la segunda fila, él tiene problemas cardíacos. Póngase de pie, el Señor le bendiga. Aquí abajo, con esa dama debajo de usted, mirando por encima del hombro de un hombre, allí en el pasillo debajo de usted. La dama tiene un mal espíritu, es epilepsia. Y la mujer está mirándome, está sentada aquí, mirando por encima del hombro del hombre. ¿Cree usted con todo su corazón que Jesús le sana? Amén. La dama tiene un espíritu de muerte, es un espíritu de muerte, es cáncer y está en el pecho. ¿Cree usted que Jesús le sana? Tenga fe. Párrafo 50. El hombre sentado aquí, tratando de mirar por encima de las cabezas. Él tiene problemas con sus ojos y ha tenido problemas con sus ojos desde que él era un bebé. Está sentado aquí. Póngase de pie, Señor. Eso es correcto. El hombre con las gafas puestas. Y usted ha tenido problemas. Una vez tuvo un accidente. Eso es correcto. Créale a Dios y Dios lo va a sanar. Su fe lo hace. Dios le bendiga. La segunda dama ya tiene artritis. Justo debajo de usted. Justo debajo. Póngase de pie. Jesucristo le ha sanado. Aleluya. Ese espíritu está jalando desde la audiencia. Hay tantos lugares de donde están jalando que no puedo ver dónde está todo. Cada persona que está en el edificio que tiene cáncer, póngase de pie. Todos los que tienen cáncer, pónganse de pie. Sí, Señor. Jesucristo les ha sanado. Todos los demás que tienen cáncer, pónganse de pie. Aquí. Oh, párense, manténganse de pie. Oh Dios, Jesús de Nazaret, yo reprendo a estos demonios del cáncer. Ellos están pidiendo ayuda, pero yo sé que tú los reprendes y ellos sanarán en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 51. Ese era usted. Ese es el edificio. Satanás, en el nombre de Jesús, sal de la gente. Amén. ¿Hay luz por todo el edificio? Ustedes están sanados. Alabado sea Dios. Amén. Vayan regocijándose. Amén. Porque es algo nuevo. Es algo maravilloso. La oscuridad comienza a acumularse por todo el edificio. Y cuando nosotros oramos, todo se va. Es maravilloso. Oh, le damos gracias al Señor. La dama, ella se pone de pie. Ella tiene problemas en la espalda. Un riñón en la espalda. Todos los que tienen problemas renales, pónganse de pie. Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia. Yo condeno al diablo por la sangre de Jesús. Sal fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, maravilloso. Yo no soy un fanático. Estoy diciendo la verdad.
El Espíritu Santo está sanando a las personas en masa. Párrafo 52. Digamos, alabado sea el Señor. Muy bien, pueden irse ahora. ¿Cree usted con todo su corazón? Problemas cardíacos en el corazón. Todos los que tengan problemas cardíacos, pónganse de pie. Ahí está. Todo el que desea ser sanado, póngase de pie. Oh Dios, el autor de la vida, envía tus bendiciones. Y yo reprendo todo espíritu inmundo, todas las enfermedades, todas las dolencias, todos los problemas del corazón, todas las otras enfermedades, todas las aflicciones. Y oh, gran Dios, quien levantó a Jesús, ten misericordia en este momento y sana a todos en el edificio. Yo condeno al diablo y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Y la gente dice, alabado sea el Señor. Todo el que quiera ser sanado, alabe a Dios. Allí está sentada una dama con un abrigo blanco sobre la espalda de ella. Es una anciana. Mira, ella ha tenido una embolia cerebral. Póngase de pie. Jesús la sana. Diga, alabado sea el Señor. Póngase de pie y alabe a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Muéstranos el Padre. Continuamos con el mensaje La historia de mi vida, predicado en Zurich, Switzerland, el 26 de junio de 1955 por el hermano William Mario Brannan. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Olga, en los párrafos del 1 al 6. Dios les bendiga. Seguimos con la historia de mi vida. Del 26 de junio de 1955, párrafo 1, dice así. Muy contento de estar aquí esta tarde para hablarles a ustedes del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y confiamos en que esta será la gran día para todos nosotros. Al venir aquí para visitarles en esta ocasión, he venido muy cansado. Yo no he estado en mi mejor momento. Recién dejé una gran reunión en los Estados Unidos. Y me vine directamente para acá. Y por lo tanto, estoy agradecido de que me hayan tolerado. Así que hemos hecho. Yo he hecho lo mejor que he podido. No obstante, y estoy confiando en que Dios simplemente hará lo mucho más abundantemente para ustedes. Por cierto, estoy muy feliz de escuchar que han venido muchos alemanes y franceses. Yo también quiero visitar su nación un día cuando el Señor me lo permita y que ustedes quieran. Así que oro para que todo salga bien. Párrafo 2. Después de mi reunión aquí, vendrá un amigo mío. Yo apenas conozco a Tommy, pero lo que sé de él es un hombre precioso, un verdadero cristiano. Vengan a escucharlo. Yo tengo otro amigo en los Estados Unidos, Oral Robert. Él fue uno de mis convertidos a la sanidad divina. Muchos de ellos, de los servicios del Señor, ha traído aproximadamente a unos 500 ministros a la sanidad divina. Así que estamos felices de encontrarnos con estos amigos aquí que creen en el mismo mensaje. Les recomiendo a Tommy, recíbanlo. Él, en el nombre del Señor Jesús, él estará continuando esta reunión. Ahora, el hermano Tony no es vidente, pero él es un ministro del Evangelio.
tiene mucha fe en Jesús. Es por eso que lo amamos, porque él ama a Jesús. Párrafo 3. Ahora, esta tarde se ha tomado para hablar de la historia de mi vida. En la forma de mi niñez, la próxima vez que venga, quiero traerles las fotografías del ángel del Señor, donde el mundo científico de los Estados Unidos tomó la fotografía de eso. Eso está escrito hoy. El mundo no puede negarlo. Muchas veces ellos dicen, yo no creo eso, predicador, porque ellos no le creen a Dios, pero le tienen que creer a la ciencia, porque está científicamente comprobado. Así que ellos no tienen excusa. Ellos tendrán que encontrarse un día con Dios. Párrafo 4. Me gustaría preguntarle algo. ¿De qué me serviría a mí venir aquí esta noche a ser un hipócrita y tergiversar algo? ¿Qué ganancia habría para mí? Yo tomo dinero. No, yo no tomo dinero en los Estados Unidos. Yo soy un hombre pobre y la gente siempre me envía. Yo tengo 4 hijos, una esposa, y tengo que tenerla suficiente para comer. Mi ropa me la han regalado, así que yo no tengo ninguna razón para venir y tergiversar algo. Vengo porque en mi corazón yo les amo y quiero que ustedes amen a Jesús. Y esa es la razón por lo que vengo. ¿Saben que si yo viniera como un engañador, saben ustedes que Dios no me dejaría entrar al cielo? Ningún engañador estará en el cielo. No habrá hipócritas en el cielo. Yo tengo una esposa en el cielo. Yo tengo un bebé en el cielo. Yo quiero verla. Pero si yo soy un engañador, bueno, entonces nunca las volveré a ver. Así que, ¿de qué me sirve a mí? Yo creo lo que predico, porque yo sé que es esto. Y creo que si yo no lo predicara, entonces no me iría al cielo. Seguramente así que es por eso que yo estoy acá, aquí. Párrafo 5. Ahora vamos a leer las escrituras. Se encuentran en Hebreo, en el capítulo 13, comenzando con el versículo 10 al 14. Ahora escuche atentamente la lectura de las escrituras. Y mi texto es el versículo 14. Y lee Hebreos 13, 10 y 14. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Párrafo 6. Estoy tan agradecido por eso. Aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso es lo que estamos haciendo todos nosotros. Estaba pensando mientras el hermano estaba leyendo, solo miren a lo largo de aquí a esa multitud de gente enferma. Yo no reclamo ser un sanador. Ustedes me serán testigos de eso. Desde la primera noche hasta ahora,
Yo he dicho que no soy sanador, un sanador. No hay ningún otro hombre que sea sanador. Es Jesucristo. Y sin fe es Él. Si tan solo tuviera yo el poder, yo bajaría aquí y sanaría a cada una de estas personas enfermas. Yo no tengo el poder. Nadie más tiene el poder sino ellos. Llegan a sanar. Será su fe personal en Jesucristo. Jesús trae su palabra y muestra señales de que Él es, de que Él los ama. Dios los bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos del 7 al 11. Continuando con la historia de mi vida del 26 de junio del año 55, párrafo 7. Pero el programa de Dios es su contrato con la gente, si lo puede creer. ¿Recuerdan a los dos hombres ciegos? Ellos dijeron, ten misericordia, Señor. Jesús dijo, cuando Él tocó sus ojos, Él dijo, ahora, conforme a vuestra fe os sea hecho. La mujer que fue sanada, que tocó su manto, Él dijo, tu fe te ha sanado. El hombre con el niño epiléptico dijo, ten misericordia de mi hijo. Él dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Dios no cambia. La gente sabía que Él era el Hijo de Dios. Todos. Pero los miembros de la iglesia no lo creyeron. Los fariseos, los saduceos, no. Él no lo es. Pero todos los que creyeron fueron sanados y fueron salvos. Ahora, es lo mismo hoy, párrafo 8. Pero miren, antes de yo pudiera tratar de quitarle a estas personas la única esperanza que tienen, se dan cuenta que hay personas aquí con problemas cardíacos, cáncer, tuberculosis, cosas que ningún médico puede tocar. La única esperanza que tienen es Jesucristo. Y ustedes, que tratarían de quitarles eso. ¡Ay de su alma pecaminosa! Es como quitarle el pan a un hombre hambriento. Estas personas quieren estar sanos. Los doctores hicieron todo lo que pueden hacer. Ellos saben de otro que están siendo sanados. Ellos vienen a la reunión a escuchar. Muchos de ellos se salvan y son sanados. Y luego usted trata de despojarlo de eso. Usted no debería de hacer eso, mi hermano. Usted debería adelantarlos. Ellos son seres humanos. Ellos son hermanos y hermanas. Es el papá de alguien. Es la madre de alguien. El hijito de alguien. Ayudémoslos. No traten de quitarles eso. Ese es mi motivo. El tratar de ayudar a alguien. Y uno de estos días estaré llegando al final del camino. Habré terminado entonces. Cuando coloque mi cabeza sobre la almohada, mis trabajos en la tierra hayan terminado. Yo espero encontrarme con Él en paz y espero oírle a Él decir, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Entra a la vida. Párrafo 9. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos ahora a conocer a tu querido hijo y al abordarlo, por el camino por donde he viajado, renuevo estas cosas en mi mente y corazón otra vez. Que todos mis errores sean escalones para aquellos que están aquí hoy. Y que ellos vengan a Cristo y sean salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Entre Gochete, el hermano Brana a la parte con el intérprete. Trataré de no retenerlo sino solo un rato. Esta es la tarde junto antes del cierre del servicio. Dicen que tienen saturada la otra arena y confío que ustedes que están allá puedan sentir el Espíritu Santo y vengan al Señor Jesús. Ahora, la Biblia dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La gente que está aquí hoy de Alemania, no importa sus ciudades, podrían haber sido destrozadas en la guerra, pero sigue siendo el hogar para ustedes. Algunos de Francia, no importa cuán mal esté la ciudad, sigue siendo el hogar.
Algunos de ustedes de las montañas y granjas, no importa cuán pequeña era la casa, mantiene un recuerdo de la infancia. Todos nosotros queremos pensar que nuestras ciudades son mejores. Los hombres luchan para tratar de probar eso, pero todo es en vano, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa es la que yo estoy buscando. Esa es la que todos nosotros estamos buscando. Viviremos en la misma. Ya no habrá más armas de fuego ni el morir para siempre. Párrafo 10. Cuando yo nací, vengo de padres que no eran cristianos. Antes de mí, mi padre y mi madre eran personas católicas y ellos vinieron de Irlanda. Ellos habían emigrado a los Estados Unidos, pero mi padre y mi madre no iban a la iglesia. Y yo nací en la montaña, en una pequeña cabaña de troncos, sin piso, solo la tierra. Nosotros no teníamos una mesa. Mi padre había cortado un tronco en dos o un tronco e hizo una mesa. No teníamos luces, teníamos grasa en una lata y unos pedazos de materiales allí para quemar como si fuese una vela. No había ventanas en la casa, solo una pequeña puerta que uno abría. Nuestros colchones en la cama estaban hechos de paja, muy pobres. Mi madre tenía 15 años y mi papá tenía 18. Y la mañana en que yo nací, el 6 de abril de 1909, a las 5 en punto de la mañana, no había doctor. Ellos consiguieron una partera. Y cuando yo nací, solo pesé 5 libras. Entre corchetes, 2,26 kilogramos. Era muy pequeño. Párrafo 11. Y mi madre quería ver cómo me veía la pequeña luz de la vela. No daba suficiente luz. Por lo que ellos abrieron la pequeña ventana sobre la cama. Era de día y cuando abrieron la ventana, esa luz de fuego entró. Todos comenzaron a llorar. Ellos no sabían lo que eso significaba. Estaba junto encima de donde yo estaba, la misma fotografía que ha tomado los Estados Unidos. Entre paréntesis, nosotros la tenemos aquí. Y la escritura en ella, que comprueba desde el mundo científico que es absolutamente un ser sobrenatural. El hombre dijo que el ojo mecánico de la cámara no captaría psicología. Y él es uno de los jefes del FBI, Oficina Federal de Investigación. Y él tiene razón. Él dijo, la luz le pegó al lente. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 12 al 17. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la historia de mi vida, del 26 de junio de 1955, párrafo 12. Cuando yo tenía unos 8 o 10 días de nacido, mi madre me llevó a una pequeña iglesia bautista. Esa es la única iglesia en la región. Esa fue mi primera visita a la casa de Dios. Después nos mudamos a Indiana. Eso queda en el estado de Kentucky. Y más tarde, a la edad de 7 años, un día me encontraba cargando agua de un pozo. Y yo pasé por un árbol. Yo estaba llorando y no quería cargar el agua. Yo quería ir a pescar con el resto de los niños. Pero cuando escuché algo en el árbol, como el estruendo del viento, yo levanté la vista. No vi nada más que un lugar en el árbol. Así de redondo, dando vueltas, y yo seguí mirando y me preguntaba por qué eso solo permanecía allí, como un pequeño torbellino, y ninguna de las otras hojas se estaban sacudiendo. Y yo escuché la voz de un hombre allí arriba, dijo, nunca vayas a beber, no bebas y nunca vayas a fumar, ni te contamines con mujeres, porque hay una obra para ti cuando tengas mayor edad. Oh, yo estaba asustado. Dejé caer mi balde y corrí a la casa gritando y yo salté a los brazos de mi madre y dije, hay un hombre en ese árbol. Ellos fueron a mirar, no había nadie allí. Llamaron al médico y él dijo que yo solo estaba nervioso. Yo dije, no, yo lo vi y lo escuché a él hablar y yo nunca volvería a pasar por ese árbol. Párrafo 13.
Un poco después, como unas dos semanas después, yo estaba jugando canicas con mi hermano y sentí que algo vino a mí. Nosotros vivíamos arriba en una colina y el río estaba debajo de nosotros, el bosque alrededor, y yo vi un puente que empezó a subir del bosque y empezó a atravesar el río. 16 hombres cayeron al agua y murieron, y yo vi un gran letrero, decía 22 años. Yo corrí y se lo conté a mi madre. Oh, ella dijo, hijo, estás nervioso, te quedaste dormido y estabas soñando. Yo dije, no, yo lo vi. Entonces ellos lo anotaron en un pedazo de papel. Y 22 años después, el gran puente atravesó el río y 16 hombres cayeron del puente y se ahogaron en el río. Cada vez es perfecto. Párrafo 14. Cuando yo fui a la escuela siendo un niñito, había nacido muchos niños en la familia. Mi padre y mi madre tenían 9 niños y una niña. 9 niños y una niña. Y luego la niña era el bebé. Yo soy el mayor. Nosotros tuvimos que trabajar muy duro. Yo iba a la escuela pobremente vestido. Yo a veces iba con uno de los zapatos de mi padre en un pie y uno de mi madre en el otro. Y muy pobre. Nosotros queríamos llevar algo para comer. Yo llevaba un pequeño pedazo de pan, lo envolvía y llevaba un balde con algunas verduras de hoja. A mi hermano y a mí nos daba vergüenza comer con el resto de los niños. Nos íbamos al bosque, nos sentábamos y tomábamos una cuchara y cada uno comía de la cubeta y cada uno le daba una mordida al pan. Párrafo 15. Yo recuerdo que una vez en Navidad mi madre había hecho un poco de palomitas de maíz y ella nos dio en una pequeña cubeta y nos fuimos a la escuela con ellas. Entonces yo hice algo incorrecto. Pedí permiso de salir durante la clase y cuando pasé por el casillero yo saqué un puñado de palomitas de maíz del cubo y salí afuera y me lo comí para asegurarme de obtener mi parte. Nosotros no teníamos algo así muy a menudo, tal vez cada 2 o 3 años. Y luego cuando mi hermano salió y nos fuimos a comer, él vio que parte de eso había desaparecido. Yo lo lamentaba. Hace unos 2 años yo estaba parado en el mismo lugar. Mi hermano está en el cielo ahora. Yo haría cualquier cosa que me fuera posible si pudiera llevarle ese puñado de maíz hoy. Ahora ya no puedo. Así que nunca hagan ustedes nada malo, porque eso regresará un día a ustedes. Párrafo 16. Yo recuerdo cuando íbamos a la escuela juntos. Llegó una nevada fuerte y todos los niños tenían trineos para subirse a ellos. Pero nosotros no teníamos ninguno. Así que tomamos un contenedor grande de la cocina y nos deslizamos en él. Bueno, no teníamos tanta clase como el resto de ellos, pero nos estábamos deslizando. Bueno, la vida continuó. Cuando me convertí en un joven, pues yo tenía alrededor de 14, 15 años. Ustedes saben cómo se ponen los muchachos que tienen esa edad. Bueno, yo quería tener una noviecita. Así que encontré una muchachita que yo pensaba que era muy bonita. Ustedes saben, hermano, su primera novia, los ojos como de paloma y los dientes como perlas, el cuello como cisne, ustedes las aman. Siendo un muchacho ahora, ustedes saben, hermanos, ustedes han pasado por lo mismo. Y entonces un vecino mío, su hijo de mi edad, pues él consiguió el automóvil de su padre. Así que llevamos a nuestras chicas a dar un paseo y solo teníamos un poco de dinero. Así que compramos algunos emparedados y Coca-Cola. Y cuando yo volví, para mi sorpresa, mi muchachita bonita estaba fumando un cigarrillo. Oh, vaya, yo no quería nada de eso. Yo creo que eso es lo más bajo que una mujer puede hacer. Y no he cambiado de opinión desde entonces. Su hermoso país aquí, yo aprecio la moral de su país. Yo nunca he visto a una mujer con ropa inmoral ni a ninguna mujer fumar un cigarrillo.
Yo les amo por eso. Nuestros Estados Unidos está contaminado con eso. Nunca haga usted eso, hermana. Está muy mal. Por último, el párrafo 17. Ahora, cuando ella tenía este cigarrillo haciéndose la lista, yo la miré y ella dijo, ¿quieres un cigarrillo, Billy? Yo le dije, no, señorita, dije, yo no fumo. Ella dijo, ahora tú no fumas, dices que no bailas y no vas a los cines. Ella dijo, ¿qué te gusta hacer? Yo le dije, ir a pescar y a cazar. Pero eso no le interesaba a ella. Y ella dijo, toma un cigarrillo. Yo dije, no. Ella dijo, eres un gran afeminado. Al mismo tiempo, yo estaba entrenando para ser un boxeador, lo cual, si gané el campeonato de peso gallo, y yo iba subiendo para el campeonato mundial, y lo dejé por el evangelio. Pero yo dije, dame el cigarrillo, y voy a mostrarte si soy un afeminado o no. Así que tomé el cigarrillo con la determinación de fumarlo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos del 18 al 23. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continúo con el mensaje, la historia de mi vida del año 55, junio 26, párrafo 18. Pero cuando yo comencé a ascenderlo, escuché algo arremolinando alrededor. Ahí venía ese árbol de nuevo ante mí. Y yo sabía que Dios dijo, nunca vayas a fumar. Entonces yo le rajé y me fui corriendo. Me fui al campo y comencé a llorar. Y le pedí a Dios que me dejara morir. Nadie me quería. Mi gente no me quería. Los jóvenes no me querían. Entonces yo era un indeseado. Pero Él vino a mí. Él dijo, yo te daré amigos. Solo sígueme. Continué en la vida. Yo era muy tímido en ese entonces. Vergonzoso, y supongo que se preguntan cómo es que yo me casé. Un día conocí a una muchacha encantadora, ella era una muchacha alemana, y ella era cristiana, y comencé a hacerle compañía. Ahora, noten un momento, quiero que entiendan esta parte. La comunicación. Yo entonces me convertí. Hermana Erika. ¿Aló? Se le cortó el internet. Comienza de continué en la vida, y yo era muy tímido. Ok, gracias. Continué en la vida. Yo era muy tímido en ese entonces, vergonzoso, y supongo que se preguntan cómo es que yo me casé. Un día conocí a una muchacha encantadora. Ella era una muchacha alemana y ella era cristiana y comencé a hacerle compañía. Ahora, noten un momento. Quiero que entiendan esta parte. Yo entonces me convertí en cristiano, saliendo con una muchacha. Después de un tiempo nos casamos. Párrafo 19. Nosotros no teníamos nada del mundo, pero nos teníamos el uno al otro. El día que nosotros nos casamos, teníamos una vieja estufa, una cama vieja y una mesita vieja, pero nos amábamos el uno al otro. Y eso es lo principal. Yo trabajé duro para darle sustento diario. Después de un tiempo, Dios nos dio un niñito, mi pequeño Billy Paul. Y luego más tarde vino una niñita. Y luego un día yo venía a Michigan y conocí a un grupo de iglesia. Ellos los llamaban los pentecostales. Yo me había convertido en un ministro de la iglesia bautista, pero escuché a esta gente. Ellos eran felices y se estaban regocijando. Y yo me preguntaba por qué ellos estaban tan felices. Yo nunca había oído hablar de ese tipo de religión. Me detuve a escuchar y los escuché predicando. Me quedé toda la noche. Al día siguiente me pidieron que predicara. Y yo me levanté y comencé a predicar. Y cientos vinieron a Cristo. Y los ministros se acercaron y dijeron, ¿eres un bautista? Yo dije, sí. Dijeron, ven a predicarnos. Párrafo 20. Entonces yo anoté todas las invitaciones y me di prisa a llegar a casa con mi esposa. Cuando ella vino a mi encuentro, yo le conté sobre estas personas felices. Ella dijo, oh, Billy, me gustaría tener esta experiencia. Dijo, ¿cómo lo llaman? Yo dije,
Ellos dijeron que eran el bautismo del Espíritu Santo. Yo dije, vamos a buscar a Jesús de esa manera. Así que nosotros lo hicimos y ambos recibimos la bendición. Entonces yo iba a partir entonces para ir a la obra evangelística. Entonces nosotros fuimos a decir a nuestro padre. Ahora, la madre de ella era un tipo de mujer refinada. Ella pertenecía a una gran iglesia grande. Ella dijo, ahora dile, esa gente no es más que basura. No hay nada en ellos. Mantente alejado de ellos. Yo no quiero a mi muchacha alrededor de ellos. Yo dije, oh, pero ellos eran reales. Ella dijo, no, no. Y yo dije, yo creo que ellos lo son. Y entonces mi esposa comenzó a llorar. Y ahí es donde yo cometí mi error fatal. Párrafo 21. Ahora, a partir de aquí, presten atención. Yo escuché a mi suegra en un lugar de Dios. Perdón. Yo escuché a mi suegra en lugar a Dios y rechacé a la iglesia. Y yo regresé con la gente bautista. Inmediatamente las plagas golpearon mi hogar. Mi esposa se enfermó, mi padre murió en mis brazos, mi hermano fue asesinado y todo sucedió solo en unos días. Una gran inundación azotó la región y arrasó las casas. Mi esposa estaba en el hospital y yo estaba en un rescate con mi bote. Y una noche en el agua, mi bote se metió en la corriente y me iba llevando a una gran cascada. Yo no podía arrancar el motor. Yo levanté mis manos y dije, oh Dios, no dejes que me ahogue. Yo no soy digno de vivir, pero piensa en mi esposa y en mi bebé. Y yo le intenté de nuevo y no arrancaba y clamé nuevamente a Dios. Y luego, justo antes de caer por la cascada, el motor arrancó y yo llegué a tierra. Párrafo 23. Y luego yo traté de buscar a mi esposa y cuando llegué al hospital estaba todo cubierto con agua. El canal se había roto y todo el agua salió a borbotones. ¿Dónde estaba mi esposa y mi bebé? Empecé a encontrar a ver si había alguien ahogado, pero ellos se escaparon en un tren. Y aquí estaba yo sentado en una isla, solo. Dios me dio una oportunidad. Si acaso debía llamar a la gente basura o no. Yo dije, Dios, sé que me he comportado incorrectamente. No dejes que mi esposa muera. Semanas más tarde, cuando las aguas bajaron, yo la encontré casi muerta. La tuberculosis la había golpeado. Mis dos hijos estaban enfermos. Y yo amaba a mi esposa y corrí por el edificio tratando de encontrarla. Y yo grité por ella y la vi acostada en un catre en el campamento de refugiados. Y sus ojos estaban muy hundidos y ella levantó su mano. Estaba realmente huesuda y yo comencé a llorar. Y ella dijo, oh, Bill, discúlpame por verme de esta manera. Y yo la tomé en mis brazos y comencé a llorar. Yo dije, cariño, siento mucho que estés tan enferma. Y el doctor me tocó la espalda y dijo, venga aquí, reverendo Branham. Reverendo Branham dijo, su esposa se está muriendo, no hay manera de salvarla. Oh, yo dije, seguramente que hay alguna manera, doctor. Yo empecé a llamar a los especialistas y ellos vinieron. No se podía hacer nada, nosotros hicimos todo lo que sabíamos hacer. Ella continuaba igual. Párrafo 23. Y un día, mientras yo estaba fuera patrullando, yo también era un guardabosque del Estado, porque yo no creía en tomar el dinero de la gente, así que trataba para ganarme la vida. Yo encendí la radio y decían, Reverendo Branham, venga al hospital, su esposa se está muriendo. Yo me quité el sombrero, desarmé la pistola, me quité la placa y levanté mi mano a Dios. Dije, Dios, déjala vivir hasta que yo pueda llegar allá. Y encendí la sirena y me fui a prisa por la carretera. Me detuve frente al hospital y corrí por esos escalones. Y aquí venía mi médico, mi amigo. Hemos estado juntos como amigos desde el... Nos visitamos mutuamente. Tenía una gran clínica allí y él puso su brazo alrededor de mí. Él dijo, Billy, ella se está yendo. Yo le dije,
¿Regresará conmigo a la habitación, doctor? Él dijo, no puedo. Dijo, Hobbs, ese era el nombre de mi esposa. Él dijo, yo la amo como mi hermana. Yo no puedo volver a entrar. Él dijo, voy a orar y tú entra. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, tenemos la prédica el día de hoy. Hermano José, para culminar el compañerismo, nos ayuda con la oración final, hermano. Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos vosotros. Vamos, antes de la oración, rápidamente queremos dejar resaltado los párrafos anteriores de este mensaje a Abraham, predicado el 24 de junio del año 1955. Párrafo 21. Fíjense ahora, Dios le dijo que eso ocurriría al siguiente mes, y al siguiente mes pasó con Sara como ocurre con las mujeres. Después de haber cesado por 40 años, quiero que se fijen en otra cosita aquí. Yo sé, mis hermanos, que ustedes van a criticar esto, pero quiero que permanezcan tranquilos por un momento y examinen esto después que lleguen a casa. Fíjense en lo que Dios hizo con Abraham allá cuando le dio la promesa. Todos nosotros sabemos que algo tuvo que ocurrir a Sara, ya ella estaba cercana a los 100 años de edad. Cuando usted lea la Biblia, si la única experiencia que tiene proviene de alguna escuela o algún seminario, le falta algo. Fíjense, primero tiene que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Si no es así, usted nunca entenderá la palabra de Dios. Dios así lo ha dicho. Dios dijo, yo he escondido esta Biblia de los sabios y entendidos y se lo he revelado a los niños. Si usted quiere conseguir algo de Dios, sea un niño, abra la Biblia y enamórese de Jesús. Cuando mi esposa me escribe una carta, yo la leo. Y ella comienza diciendo, querido Billy, esta noche estoy sentada aquí pensando mucho en ti. Eso es lo que ella dice, el papel. Pero yo puedo decir lo que hay entre líneas, lo que ella está leyendo, diciendo, la Biblia debe ser leída entre líneas, porque Dios la ha escondido de aquellos que solo leen la palabra. Yo estoy citando escrituras de que Él la ha escondido de los ojos de los sabios y entendidos y se lo revelará a los niños. Todos los que hayan leído eso en la Biblia, digan amén. Entonces eso es para el niño que se humille a sí mismo, no para el inflado, sino para el que sea humilde y diga, Señor, yo lo creo. Amén, mis hermanos, esos párrafos que nos quedé en vuestro corazón. Y el siguiente mensaje rápidamente, muéstranos el Padre, predicado el día 25 de junio del año 1955. Rápidamente voy a leer el párrafo 7. Y cuando se abrieron sus ojos para ver el mundo espiritual, había ángeles por todo alrededor de ese anciano profeta. Las montañas estaban en fuego con ángeles de carruajes de fuego. Vea, hay un mundo aquí en este momento. En este edificio son legiones de ángeles. Jesús dijo en los Salmos por medio de David que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Así que miren aquí a los creyentes, aquellos que temen a Dios. Así que los ángeles están en todas partes. Ahora, si tan solo adoran a Dios y se abren nuestros ojos, se darán cuenta que Dios está a nuestro alrededor. El párrafo 9. Está hablando de aquí del viejito. Él tenía tanto de Dios en su corazón. Él podía verlo allá afuera. Así es ahora. Usted obtenga a Dios aquí adentro y podrá verlo allá afuera. ¿Quién pudiera decir que no hay Dios y pensar en este mundo parado en el espacio tan perfectamente sincronizado? Uno puede decir a muchos, muchos años de distancia, exactamente cuando va a haber un eclipse de luna. Todos sus finos relojes aquí, esos fallan. Pero el sol nunca falla. Dios lo sincroniza. Vaya al océano, observe esas grandes olas enojadas mientras se empujan furiosamente hacia la ribera. Ellas cubrirían toda la tierra si pudieran. Ustedes saben que ellas lo hicieron una vez en los días de Noé. Pero, ¿por qué no puede hacerlo otra vez? Dios le dijo a la luna que cuidara los límites del mar. Cuando la luna gira su cabeza,
la marea baja. Cuando ella vuelve a voltear, la marea la sigue. La luna es un buen guardián. ¡Ven a Dios! De lo contrario, el mundo simplemente se saldría y se cubriría de agua. ¿Qué pasaría si este mundo girara un poco fuera de su órbita, lejos del sol? Nosotros seríamos un iceberg en un minuto. ¿Qué pasaría si fuera hacia el sol? Esto se quemaría al siguiente minuto. ¿Por qué no pasa eso? Dios lo ha dicho. Dios está en su universo. Y por último, mis hermanos, para completar el párrafo 21. Escuche lo que yo pienso sobre él. Yo creo que él es la fuente inagotable de vida y cada semilla que cae allí ciertamente producirá lo que ella dice. Dios está en su palabra. Él hizo promesas hace cientos de años y se cumplen. Todo lo que él dice producirá exactamente lo que dice. ¿Cree usted que Dios está en su palabra? La Biblia dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora nosotros leeremos Dios en la palabra, Dios en su Hijo, porque su Hijo era la palabra. Eso está en San Juan 1. Ahora observe, ¿ahora estaba Dios en su universo? Sí. ¿Dios en su palabra? Sí. Ahora vamos a ver si Dios estaba en su Hijo. Ahora, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo que Él era Dios. Él actuó como Dios. Él predicó como Dios. Él sanó como Dios. Él murió como un hombre, pero Él resucitó como Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Creen ustedes eso? Oh, gracias. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este compañerismo tan precioso que tú nos has enviado, Señor. El ver cómo Abraham, el ver cómo el mensaje dice también, muéstrame el Padre. Y tú viniste en la cena, en lo natural, en el Hijo y en tu palabra, Señor. Entonces podemos entender y podemos decirte, oh Padre, ¿quiénes somos nosotros? Apenas, como dijo el profeta, 60 centavos de dólar y nos vestimos de 100 dólares. Oh Padre, tenga misericordia de nosotros. Queremos entrar en la escena de tu palabra rápidamente porque ya no hay más tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu. Más adelante tenemos un culto, Señor. Ayúdalo, Señor, al siervo. Dale más fuerza, Padre, como lo has ido dando como siempre, Padre. Que el mundo tiene que temblar, oh Padre, porque es tu palabra y no queremos estar tan tristes y tan sin poder hacer nada, oh Padre. Tu palabra es vida eterna. Tu palabra es como la bomba atómica. Si el hombre hizo una bomba atómica que destruye, pero esta palabra es más que eso, oh Padre amado. Bendice grandemente al siervo que estará predicando, Señor. Y a nosotros también. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu para captar el mensaje de la hora. Captar, Señor, lo que el siervo está hablando, está predicando, Señor. Pero no vamos al hombre. Escuchamos tu palabra, Señor. Es como un micrófono. Cogemos el micrófono y la voz sale. Así es tu palabra. Cogiendo al siervo y dándole tu palabra, Señor. Muchas gracias por este privilegio, Padre, por esta oportunidad que tú nos has dado de lecturar estos mensajes, Señor, en esta tarde y noche. Y ayúdanos, Señor, más adelante. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermanos y hermanas, Señor les bendiga, Señor Jesucristo. Santiago, Dios les bendiga. Hermano, Dios les bendiga, hermano. Hermana Lidia, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Hermana Rosalia. Dios les bendiga. Cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación.
oración. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecir su nombre. Anunciad en día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En ahora podemos oír.